Buenas noches, mi nombre es Natalie Solano, estudiante de cuarto semestre de microbiología, y junto a mis compañeros Ronnie Rodríguez, Dani Rolón y Sheila Silva, hemos preparado para ustedes un seminario el cual recibe el nombre de Búsqueda de Modelos Animales. Este seminario cuenta con 8 subtemas que permitirán la comprensión del tema principal, que es la búsqueda de modelos animales. Primeramente iniciaremos con las generalidades, luego con la importancia de buscar un modelo animal, las necesidades de usar modelos animales, posteriormente aspectos bioéticos y legales de esta búsqueda, y también trabajaremos con los temas de infraestructura para la experimentación en animales, la selección genética de los animales para refinar los procesos experimentales, el uso de modelos animales y un correcto diseño experimental para la reducción de números de animales en experimento, y por último, las consideraciones del dolor y sufrimiento según la agresividad de cada procedimiento experimental. Antes de iniciar, queremos compartir con ustedes las generalidades, en el cual definiremos qué es un modelo animal, siendo un modelo animal una especie no humana que se usa para la investigación médica, porque puede extrapolar aspectos de una enfermedad humana. Los modelos animales pues permiten obtener información sobre una patología, también cómo prevenirla, diagnosticarla y tratarla. Usando los animales, los investigadores pueden realizar experimentos que serían impracticables o no éticos si se hicieran en humanos. Los modelos animales son una parte crítica de la investigación biológica, porque experimentar en humanos no es viable en la mayoría de los casos. Para esto se necesita estudiar y ensayar procesos biológicos similares que tienen lugar en otras especies. Las especies más comunes de experimentación son la levadura Saccharomyces, si es la misma que se utiliza para el pan, la mosca del vinagre, que es Drosophila, y los nemátodos como los gusanos. También se habla de experimentación en ratones y de simios, entre otras especies similares, donde se utilizan para intentar responder a preguntas que resultan imposibles de comprobar en humanos. Antes de iniciar a hablar sobre la importancia de búsqueda de un modelo animal, quisiera iniciar con la frase que dice lo siguiente: para curar una enfermedad, primero hay que curar ratones. Esta frase explica perfectamente la importancia de un modelo animal en una investigación. Los modelos animales sirven para validar las hipótesis que tienen los investigadores. Cuando un investigador tiene una hipótesis de trabajo sobre una molécula con potencial, primero la prueba en un modelo animal para comprobar su eficacia. Los datos que tenga de esta son necesarios para comenzar todo el proceso regulatorio de aprobación de dicho experimento, por supuesto, bajo todos los criterios éticos de experimentación con animales. Los experimentos con animales tienen su fundamento en el hecho de considerar a otras especies animales como modelos en miniatura de los problemas humanos. Se realizan experimentos con animales básicamente en tres campos: la docencia, la industria y la investigación. En la docencia, las prácticas con animales tienen como un objetivo aprender a ciertos procesos fisiológicos, características anatómicas o adquirir habilidades clínicas y quirúrgicas como una forma de entrenamiento. En la industria, la biotecnología animal ha experimentado un gran desarrollo en las últimas décadas con el uso de las técnicas reproductivas, la creación de organismos genéticamente modificados, la producción masiva de moléculas de interés y la prueba de productos de consumo para probar que no son dañinos. En la investigación se han desarrollado modelos de animales para evaluar enfermedades genéticas humanas y producir drogas o vacunas y como fuente donante de células y órganos, así como proteínas sanguíneas o anticuerpos. Pero entonces, ¿cuál es la finalidad de un modelo animal? La finalidad se basa en resolver problemas terapéuticos y de diagnóstico de enfermedades humanas y la imposición del ser humano como especie para tratar a los animales como medios, mas no como fines. Por otro lado, también es importante resaltar cuál es la necesidad de usar modelos animales. En gran medida, gracias a la investigación en animales, los científicos han descubierto maneras de sanar enfermedades y así prolongar la vida humana, como por ejemplo la creación de vacunas para la poliomielitis, el desarrollo de trasplantes de órganos, las transfusiones de sangre, la diálisis para los pacientes de riñón, técnicas quirúrgicas y de traumatología y el valor terapéutico de las medicinas modernas que se prueban primero en animales. Estas investigaciones han servido también para conocer el funcionamiento de los sistemas orgánicos debido a que existen semejanzas significativas entre los sistemas fisiológicos de los seres humanos y los de varias especies animales.
También el desarrollo de prevenciones, tratamientos y curas para enfermedades como el Alzheimer, el SIDA y el cáncer incluyen también investigación biomédica utilizando animales. Para los defensores de animales es esencial saber cuál es la necesidad de usar modelos animales cuando existen métodos alternativos, tales como los modelos matemáticos de simulaciones de computación y los cultivos celulares. Sin embargo, estos procedimientos pueden servir para reducir el número de animales en experimentación, pero no pueden predecir con fiabilidad el efecto de un producto químico en los sistemas de órganos combinados del cuerpo con toda la complejidad requerida. Se utilizan para examinar y determinar el potencial tóxico de una sustancia en fases iniciales de investigación, reduciendo así el número total de animales requerido, pero el examen final debe realizarse en un sistema completo y vivo. Las más sofisticadas tecnologías no pueden imitar las complicadas interacciones entre células, tejidos y órganos que se dan en humanos y en animales. Los científicos deben entender estas interacciones antes de introducir un nuevo tratamiento o sustancia en el organismo humano. Los resultados de las investigaciones con modelos animales proporcionan información necesaria para diseñar pruebas humanas que también deben contemplarse para la aprobación legal de nuevos dispositivos, fármacos y procedimientos con carácter terapéutico y de diagnóstico. Es necesario conocer cómo un nuevo fármaco o procedimiento afectará a un sistema biológico completo antes de usarlo en humanos. Esto es crítico tanto por razones científicas como éticas para no sobrecargar el exceso al ser humano. Un ejemplo es que muchos de los experimentos que se realizan pueden responderse más rápidamente en animales, ya que usan modelos en un ciclo reproductivo corto. En efecto, en los códigos de ética para la investigación biomédica, los ensayos con animales es una obligación según el código de Nuremberg. Cualquier experimento hecho en seres humanos debe ser diseñado y basado en los resultados de la investigación en un animal. Por lo tanto, es de gran importancia saber cuál es la necesidad de usar modelos animales, y esta es una de ellas. Cuando se hablan de aspectos bioéticos y legales, hay que ser muy cuidadosos y minuciosos. Esto es muy importante en la búsqueda de modelos animales. La ciencia de animales de laboratorio surge para proporcionar a la comunidad científica la formación y directrices en todos los aspectos relacionados con la experimentación animal. Su marco ético plantea que los animales no deben ser sometidos a sufrimiento físico o psicológico y se regula por estrictas normas bioéticas. Cada país debe legislar el correcto cuidado y uso de los animales de experimentación y de asegurar que gocen de las 5 libertades. Para garantizar que la reglamentación sea adecuada, no solo deben tomar en cuenta las normas de las legislaciones nacionales, sino también recomendaciones de organizaciones asociadas internacionales dedicadas a la ciencia animal de laboratorio, como el Instituto de Laboratorio Animal, también como la Federación Universitaria de Animales Welfare, entre otros lugares de investigación que promueven el cumplimiento de los aspectos bioéticos y legales en la experimentación animal. El uso de animales en la experimentación es ético cuando no hay otra alternativa y su propósito está vinculado con la obtención de un bien mayor. Cada institución donde se realice esta práctica tiene que instaurar un comité institucional. Este debe tener el cuidado y uso de los animales de laboratorio, cuyo reglamento estará regido por la legislación nacional. Si no lo hubiese, se regirá por normativas internacionales para verificar que la investigación con animales se justifique por los beneficios que produce. El CIQUAL debe realizar y aprobar la experimentación, pero también debe asegurar el correcto uso bioético del control humano. Además, ha de supervisar que cada persona que trabaja con animales de laboratorio tenga la certificación que acredite su formación y experiencia para este fin. Aunque existan diferentes criterios para constituir un CIQUAL, se recomienda que este esté formado al menos por un investigador con amplia experiencia en el trabajo con animales de experimentación. También debe haber un veterinario y un miembro de la sociedad. Este último, preferiblemente de una asociación protectora de animales. Un posible criterio para evaluar las buenas prácticas bioéticas es el cumplimiento de las 3R. Este debe ir encaminado a reemplazar de forma parcial o total
el uso de animales. También debe reducirse el número de animales por experimento y se deben refinar los procedimientos durante la cría, experimentación y eutanasia. Infraestructura para la experimentación con animales. El lugar donde se alojan los animales de experimentación se denomina bioterio, animalario o estabulario. Y se define como la instalación dedicada a la crianza, mantenimiento, cuidado y uso de los animales de laboratorio. El bioterio no solo debe cubrir las necesidades de los animales, sino también del personal que trabaja en él. Para ello, su infraestructura incluye diferentes áreas que se elongaban en dos zonas. Zona sucia, que es la área de administración, vestuario, almacenamiento, eliminación de desechos e incineración. Y zona limpia, donde se encuentran las áreas de recepción de animales, la sala de alojamiento y crianza, los laboratorios, los quirófanos y las áreas de limpieza y esterilización. Para evitar posible contaminación, las zonas deben estar totalmente separadas y debe haber una condición estricta de higiene, limpieza y desinfección. Estos protocolos deben estar regulados según las normas éticas y legales, supervisadas por la CICUAL. Es muy importante que al animal se le proporcione un buen estado físico, mental y sincronía con el ambiente, libre de miedo, ansiedad, angustia, hambre o sed. Para garantizar estas libertades al animal se controlan parámetros, tanto en el microambiente como el macroambiente. En el microambiente se tiene en cuenta la dimensión de la jaula, la calidad de ese lugar, que esté libre de microorganismos y que tenga una dieta balanceada. En cuanto al macroambiente, se tiene en cuenta la higiene y la desinfección de la sala donde se contenga. La selección genética de los animales refina los procedimientos experimentales. Desde el siglo pasado, los experimentos con animales han sido cruciales para el desarrollo de una medicina moderna. Pasteur investigó enfermedades infecciosas en animales domésticos y descubrió la inmunización podía proteger de dichas enfermedades. Demostró la teoría microbiana de la enfermedad mediante la inducción de carbunco a una oveja. Lister declaró que los experimentos con animales habían sido de gran importancia para sus estudios sobre acero. Para entender el uso de los animales en el laboratorio, debemos introducir un nuevo término. Se trata de los llamados reactivos biológicos. Dicho término se refiere a los animales usados en el laboratorio, cuyas características sanitarias y genéticas están muy bien definidas, con el fin de la variabilidad no interfiera en los resultados de las investigaciones. Se trata, por lo tanto, de animales estandarizados. Para lograrlo también es una de suma importancia definir los parámetros ambientales, como alojamiento y entorno, así como la práctica y el manejo de estos, y siempre procurando su bienestar. Para conseguir animales genéticamente estandarizados, se deben cruzar más de 20 generaciones hermano por hermana, con el fin de disponer de animales cuyos genes son idénticos, perfil genético propio, estables durante largos periodos de tiempo, fenotípicamente uniformes, sensibles a los cambios de ambiente y son de distribución mundial. Por lo tanto, la consanguinidad juega un papel clave. Cuando nos referimos a animales sanitariamente definidos, nos referimos a animales libres de gérmenes adscénicos, con flora bacteriana o vírica conocida y libres de gérmenes patógenos específicos. Este control de las condiciones ambientales y del manejo implica que el animal deba nacer, crecer, reproducirse y morir en el mismo entorno. Por este motivo existen los animalarios, centros específicos de cría y mantenimiento de animales para uso experimental. Las especies más usadas con diferencia son los ratones y las ratas, y constituyen a un 80% del total de animales de experimentación. Roedores y conejos juntos representan más del 80%. El segundo grupo más usado son los animales de sangre fría, reptiles, anfibios y peces, con un 9.62%, y el tercer grupo con un 6.38% son las aves. El resto de especies se usaron en un bajo porcentaje. El uso de modelos animales y un correcto diseño experimental reducen el número de animales en un experimento. A pesar del alto costo y la dificultad que representa el desarrollo de un modelo animal, su uso nos permite estudiar la fisiopatología de una enfermedad inducida o espontánea y el comportamiento animal. Dadas las posibles variaciones en las respuestas fisiológicas, es necesario tener un amplio conocimiento de la fisiología y la anatomía comparada del modelo a emplear.
Además, es aconsejable constatar la validez del modelo para el estudio. El ratón es el animal de laboratorio mejor caracterizado genéticamente. Si a ello nos sumamos su pequeño tamaño, fácil manejo, corto periodo gestacional, camadas grandes y rápida madurez sexual, todo ello lo convierte en una especie óptima para la creación de modelos. El desarrollo y la aplicación de nuevos modelos animales para el estudio de la biología estructural y funcional está en constante crecimiento. En general, estos modelos tienen el propósito de comprender mecanismos biológicos, determinar una función biológica normal o valorar y cuantificar el efecto de un tratamiento específico. Estos pueden ser homólogos si los procesos que ocurren en el modelo son idénticos a los que ocurren en el humano, isomórficos si son semejantes y parciales si se pueden emplear para el estudio de ciertos aspectos del proceso patológico o el tratamiento. Los modelos animales son clasificados en modelos inducidos generados por modificación genética, transgénicos, espontáneos, genéticos, negativos y huérfanos. Los tres puntos son los más frecuentes, sin embargo, hasta la fecha solo unos pocos modelos inducidos reproducen fielmente la etiología y fisiopatología de una enfermedad. Estos pueden lograrse experimentalmente por manipulación genética o quirúrgica, administración de dietas modificadas o de sustancias biológicamente activas y cambios de factores sociales o del entorno animal. Un correcto DE no solo reduce el número de animales planteado en el principio de las tres reglas, sino que también garantiza el refinamiento de los procedimientos y la obtención de resultados fiables y repetibles. Son muchos los parámetros a fijar dentro de un DE. Todos los impactos directos en el resultado experimental en el DE es notable prestar especial atención al recurso humano y financiero. Una importante decisión es a escoger la especie, sexo, edad y cepa por utilizar. Y los procedimientos experimentales se han de realizar de lo simple a lo complejo. Se tiene que estandarizar el inóculo, dosis, vía y frecuencia de la inoculación, definir el punto final de experimentación y analgesia. Otro aspecto importante a determinar es el tamaño de la muestra, basándose en procedimientos estadísticos sin superar el mínimo necesario para asegurar la fiabilidad de los resultados. Numerosas literaturas científicas describen los métodos estadísticos y ejemplos prácticos para calcular el número de animales en función de la investigación. Por último, tenemos considerar con anticipación el dolor o sufrimiento según la agresividad del procedimiento experimental. La severidad de los procedimientos invasivos debe estar justificada y utilizada. La fisiopatología y los tipos de dolor en animales de laboratorio han sido ya descritos en la literatura, por lo cual cada investigación debe tomar cuál es la más factible para el animal, disminuyendo el dolor y el estrés. Así concluimos este seminario. Muchas gracias.